Bueno, gente, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro streaming más de Bloodborne. Continuamos con el episodio 2, que, bueno, justo donde lo dejamos ayer. Y nada, voy a ponerme los cascos, la play, y le damos caña, que teníamos que ir a Viejo Yharnam. A ver, segundo. Vale, vamos a tope. Y a ver si tenemos tanta suerte como ayer. 2 horas y pico de streaming y solo morimos 2 veces, ni tan mal. La pregunta es, ¿tendremos tanta suerte hoy o nos iremos...? Yo creo que hoy nos vamos a ir bastante a la mierda con los sitios que vamos a hacer. Pero lo dicho, vamos a ir de cabeza a Viejo Yharnam. Si no me equivoco, estamos en el distrito de la catedral. Lo dejamos justo ahí. Sí. Vale, pues vamos a Viejo Yharnam directamente. Sí, vamos para allá. Lul. ¿Te vas? Ah, a ver, que no, no estoy fino, no estoy fino, no estoy fino. A ver, toqué. Vale. Chaval, chaval, tranquilo. Vale, vamos a centrarnos, que si no, vamos a morir bastante pronto. Ahora tendré que limpiar todo esto otra vez para llegar a Viejo Yharnam, pero bueno. O correr y pasar de largo. No sé lo que hacer. Los mataremos, ya que estamos. Yo quiero al perro, joder. Que si no, cuando menos me lo espere, me va a dar un por culo. No, si me matarán. Arreglado. Buenas. ¡Lol! ¿Cómo me ha esquivado? ¿Loco? ¡Hasta luego! Eso digo yo. He puesto el título mal. El cazador de bestias. No, es la cazadora de bestias. Que lleva una cazadora. Ahí está. Ahora sí. Aquí, si no me equivoco, había un lobo bastante por culero. Pero si no la lío mucho... A ver, tranquilo. ¡Ah! Tranquilidad. Ahora. Vale, arreglado. Nada, cuando es solo uno no es difícil. El problema es cuando son varios. Ahí sí que... Nah, por aquí no hay nada. Vámonos. Antídoto, vale. Esto en Viejo Yharnam nos va a venir de puta madre, sobre todo con el boss. Y aquí había un objeto, si no me equivoco. Si no me equivoco, no. El cóctel de sangre, que no lo uso, pero bueno, por tenerlo. Igual, si en algún momento nos hace falta, lo puedo vender o algo. Nah, por aquí no hay nada más. Vamos a encender. Voy a comprobar una cosa. Creo que no es este el atuendo que se necesita. Creo que no es este, ¿eh? Creo que el... Porque os comenté en el streaming anterior que hay una forma de entrar a Viejo Yharnam sin que te ataque el boss de... O sea, el tío de la ametralladora. Y es llevando un traje especial de la iglesia. Pero creo que no es el negro, creo que es el blanco. Igualmente lo voy a comprobar. Pero vamos, creo que no es el... Creo que es el atuendo de la iglesia blanco. Igualmente...
Vamos a entrar con esto, a ver si cuela. Pero creo que no, ¿eh? Creo que es el otro el que hay que llevar. El que te dan en Jahar Ghul. Este pueblo fue abandonado hace mucho tiempo. Aquí no quieren cazadores. Me la suda, para adentro. No es este el traje, ¿verdad? O sea, es... lo dudo mucho. Oye tú, cazadora, ¿no has visto la advertencia? Date la vuelta ahora mismo. No, no es este el traje. Viejo Yarna, quemado y abandonado por los hombres. Ya solo hay bestias. No suponen una amenaza para los de arriba. Da la vuelta, o la cazadora se enfrentará a la cacería. ¿Sí? ¿Te pones tonto? A ver, ya le hemos liado. Ya nos ha visto, así que ya da igual lo que hagamos. Que aunque vengamos luego con el otro traje, ya el tío nos va a atacar. Así que, 4-20. Ojo que aquí había un bichito de estos. Míralo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no. ¿Dónde estaba la ametralladora? Creo que estaba allí, en el campanario. Hay que llevarse cuidado. Y empezar a hacerse... viejo Yharnam no es pequeño, en verdad. No es para nada pequeño. Hay que empezar a hacerse el mapa mental ya, porque si no nos vamos a perder. Cuidado. Por aquí no hay nada. Escucho bestias. Mira, buah, estos... arreglado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Antorchas, ya tengo una. Bueno, pues la venderemos. Vale, hay que seguir bajando. Vale. Vale. Por aquí no podemos pasar aún. Esto es un atajo que se abre prácticamente al final. Sí, aquí abajo están los lobos. Pasas que ahora no se ven. Pero ahí abajo hay como tres lobos. Tres o cuatro habían. Así, si no recuerdo mal. ¡Buah! ¿Me darán bruma soporífera algún día? De verdad que la necesito, pero fuertemente, Como no me la den, estoy muy jodido, tío. Es que me hace falta contra la vicaria Amelia. Por aquí creo que no había enemigos. Dios, seis viales, casi no. Que no se note. ¡Lol! Joder. Vale, ahí hay uno. Voy a ir a por ese primero. ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado. Vale. Eso es uno, ¿verdad? Míralo. A mí no me la jugáis. Gema sangrienta. Gol. ¿Cómo ha fallado eso, niña? Lo tenía a un metro y ha fallado el tiro. Ahí iré con el cuchillo, sí. ¿Por qué no? Estoy escuchando pasos. Vale, están abajo. Amigo. Vale, esto nos viene genial porque luego para mejorar las armas... Sí, sí, sí. Esto nos viene de puta madre, tío.
A ver, ahí he visto. Maravillosa. Odio. Competente e implacable. Tocada por la sangre. Igual que la cuenta. Cuidado, cuidado. Cuidado que me va a atacar el de la metralleta. Cuando menos me lo espere, va a empezar a dispararme. Hay que estar preparados, ¿eh? De momento no me está apuntando. Pero en cualquier momento se le puede ir la olla. ¿Esto a dónde me llevaba, tío? A ver, quiero que me ataque. Estoy escuchando ruidos, tío. Ahí va. Vale, poco a poco. No, 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 no. No sé dónde estoy, tío. Voy bastante perdido. Para abajo. Casi nada. Vale, más antídoto. Aquí es donde saltábamos, ¿verdad? Sí. A ver, guapos, venid para acá, que ahí me revienta. ¡Lul! Vale, ya se los ha cargado él. Ni me rayo. Buenas. Aquí, aquí. Es que ahí abajo no tengo donde cubrirme y me va a reventar. Básicamente. Más corre, corre. Estoy escuchando pasos y... Creo que está abajo. Vale. Corre. Cuidado con los cuervos. Qué cabrón, está ahí puesto en la... A ver, ¿lo podré ver desde aquí? ¿Con el monocular? ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Cómo lo uso? ¡No! ¡Fuck! Ya me he equivocado de botón. Ahí. No, está ahí colocado. ¡Qué cabrón! Esto fuera... ¿Me podría poner el papel ígneo o algo? Bueno, de momento lo vamos a dejar tal cual. A ver, vamos a correr, vamos a baitear peña. Venid, venid, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Wow. Venid, venid aquí todos. Arreglado. Vale, quedan ese... Creo que aquí ya no nos puede dar. ¿O sí? No, aquí ya no nos da. Igualmente, cuidado. Chaval.
Ahí ha pasado una bala muy random, ¿eh? No sé si la habéis visto. Dios, cuidadito. Vale, se han levantado. Uno, dos. Escóndete, escóndete. Ahora. Joder. Me matará al final el de la puta metralleta, ya lo verás. Vale, ahora viene lo bueno. Ahora aquí abajo hay cazadores. ¿Qué coño es ese ruido, loco? ¿Se oye por aquí? Porque hay sangre aquí. Está todo petado de sangre. A ver, pero quiero... Vale, voy a ir primero a cargarme al tío del tejado. Si lo con... si podemos. Pero no es por aquí, joder. No es por aquí. Me he rayado. A ver, lo voy a intentar, igual muero. Yo lo voy a intentar. Voy a hacer la cerda y voy a intentar tirarlo del edificio. En plan, subir al YOLO y pegarle. Igual lo conseguimos. Lo malo, hasta que no salgamos de aquí y volvamos, no vamos a poder coger sus objetos. Me la voy a jugar. Va, vamos allá, ¿eh? Va, venga. Estoy preparado, ¿eh? Igual nos mata, ya os digo. Es más, probablemente nos mate. Si vemos que nos va a matar, le spameamos la escopeta y bajamos. Mira, lo está ahí preparado ya. ¡Guau! Vamos a ello, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tomar por culo, gilipollas! ¡Hala! ¡Tomar por culo! Dame esos punticos. Dámelos. ¡Ahí está! ¡Ale! Bueno, ahora solo tenemos que salir y volver a entrar en esta zona para que nos den sus objetos. Luego volvemos. Una cosa menos. Manía, no seré yo la puta ama, ¿no? A ver, buah, aquí está todo. Sí, ahí hay una bestia sedienta. Lo que hay ahí colgado es como el boss de esta zona. Una bestia sedienta de sangre. Es enorme. Lo que pasa es que ahí no se aprecia. A ver. Vale, tenemos que ir allí. A ver, despacito. Despacito, que no me quiero matar. Creo que no hay nada más aquí. Bueno, sí, tenemos que saltar aquí abajo. Perfecto. Oh, me vieron. Vale, a ver si llego hasta allí, ¿eh? A ver si llego. Lo voy a intentar. ¡Vamos! ¡Bien! Joder, sí señor. Venda de cabeza de mensajero ensangrentada. Estos son tonterías para ponerles a los mensajeros, para que sean más graciosos. Vale, ahora por aquí. Y ahora hay que hacer un 420 y correr mucho, ¿eh? Porque esto está todo petado de enemigos. Hay que correr. Wow. A ver cómo lo hacemos. Lo primero va a ser curarnos. Vale, vámonos de aquí. Corre. Dios. Corre. Que vienen. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, niña! ¡Que vienen! ¡Ah! Vale. Ahora sí, venga, venid.
¿Qué hace? Vamos. ¡Wow! Vale. Te pillé. Vale, uno menos. Por aquí esto... Vale, esto nos lleva a donde he estado, pero por arriba, ¿verdad? Pero desde aquí podemos coger algo. ¿Hay algo para coger aquí? Creo que no. Sí, sí que hay algo para coger, sí. Sí que hay algo para recoger. Vale, voy a cargarme a estos dos y bajo por ahí. ¿Te vas? Dios, darme bruma, por favor. Que no me han dado ni una. Creo. No me han dado, ¿verdad? ¿Qué va? Ni una. GL con vicaria. G puto L, tío. A ver, cuidadito. Más rocío de sangre. Por aquí no podemos subir. Pero te puedo baitear. ¡Te puedo matar desde aquí! ¡Qué real! ¡Madre mía! ¿Te vas? Vale, corre. No habrá ninguno por aquí, ¿no? Parece que no. Vale, venid. Venid, venid. ¡Vamos! Joder. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Alguno tiene que quedar, cuidado. Puede ser que quede alguno. A ver. No, pues no, parece que nos los hemos cargado a todos. Sí, porque lo escucharía. Creo que nos los hemos ventilado a todos. Perfecto. Pues ya podemos ir a abrir a la... Ah, no, aún quedan los lobos, huevos. Aún quedan los perretes. Conocimiento del loco no lo estoy gastando. Luego cuando nos haga falta lo usaré todo del tirón. Y ya está. No lo quiero usar porque... Como me agarre un bicho de estos que te lo chupa y me lo robe todo, me va a joder. Esto es el boss de esta zona, tío. O sea, quiero decir, el boss de esta zona es como esto que hay aquí colgado. Es tochísimo, tío. Y acojona un huevo. Lo que pasa es que este está todo reventado de estar ahí colgado. Pero el que nos tenemos que cargar nosotros no está tan reventado. Ni tan quieto. Sangre ritual, vale, esto es para lo de las dungeons y tal. No creo que lo usemos. A ver, aquí había cuervos. El boss está en la catedral esta. Arreglado. Vámonos.
Que quiero abrir el atajo y ya ir a cargarnos al NPC que nos queda. Porque nos hemos dejado un NPC arriba, donde el tío de la metralleta. Y lo quiero matar. Vale, creo que esto es un atajo. Ya, podemos subir por aquí a cargarnos al tío ese. Vamos para allá. Que tengo que abrir los atajos, que si no luego... Porque el boss este no creo que me lo pase a la primera. Este sí que no. Voy a hacer la cerda y voy a invocar al compañero, pero... Este boss no creo que me lo pase. ¿Le estoy escuchando andar? Está ahí. Míralo. Buenas. No te veo, cabrón. ¡Wow! ¡Hijo de puta! ¿Yo también sé hacer eso? La pistola no estará un poco rota, ¿no? ¡Eh! ¿Es una subvisceral? ¿En serio? ¡Hijo de puta! Se ha curado. ¡Te estás quemando, compañero! Me quedo sin balas, ¿eh? ¿En serio? ¿No le entran viscerales a este hombre? ¡Míralo! Eso ha sido visceral, no jodas. Tranquilo. Vamos, joder. ¡Hala! Ceniza de tuétano. No me acuerdo para qué servía eso. Escucho bestias. Ah, mírala. Vale, esto creo que nos... No, por aquí me mato, ¿verdad? ¿O no? Hostia, ya no lo sé, tío. Esto tiene pinta de atajo, pero no sé. Igual sí, ¿eh? Creo que me la voy a jugar y me voy a tirar por ahí. Si me muero, pues bueno, como un héroe. ¿Hola? Nah, no puedo saltar ahí. No, no, no. Vale, sí, entonces lo del otro lado sí que es un... Sí que es un atajo o algo. Vamos a ver. ¿Por dónde era? Por aquí. Me voy a tirar tal cual. Dios. Sí, sí, sí. Algo tiene que haber aquí dentro. A ver... Oh, un cofre. No me acordaba de esto. Vale, estoy viendo un grandullón ahí. Uno tumbado. Hay bastante. Vale, hay uno tumbado, dos tumbados y un grandullón. Vale, ya me han visto. Vale, primero los pequeños. ¿Eh? Tranquilidad, que hay para todos. Joder, ¿de dónde? Hostia, hostia, lo que está bajando de ahí. Quita, quita, quita. Joder.
Vial de sangre, por un tubo. Necesito balas. Es más. No, ¿cómo era? Nunca me acuerdo. Aquí. ¿No puedo usar? Ah, vale. Que hasta que no gasto las 5 que tengo no puedo hacerlo más. Vale, vale. Vale, otra gema. ¿Dónde coño están, tío? Están ahí arriba. Oh, un arma. ¡Lol! La luna roja está baja y las bestias dominan las calles. ¿Tenemos alguna otra opción que no sea reducir todo a cenizas? ¡Oh! Este atuendo mola mucho, ¿eh? Este atuendo mola muchísimo. La parte de arriba no me termina de gustar. Creo que es esta. Está como todo como roto. No me termina de gustar. Pero lo otro sí. Me voy a quedar con este. Estos me dan más protección prácticamente de todo. Menos de arremetida. Pero de lo demás me dan más. Y estos supongo que serán lo mismo. No, estos son iguales. Es más, estos me dan más de resistencia al fuego. Menos de resistencia al rayo y menos de protección arcana. Da igual, estos. Que molan un huevo. Vale, debería de ir a abrir el atajo que nos queda y ya ir al sueño del cazador a gastar todos los puntos. A ver. Y quiero cambiar una cosa en el título que se me olvidó poner, y es que esto ay, claro, es que esto es New Game, no es ni New Game Plus ni nada, esto es New Game tal cual, esto partía desde cero. A ver, vamos a terminar con esta zona de una vez. Creo que no nos queda ya nada, nos queda esta parte de aquí y ya está. A ver, ¿dónde estabas? Creo que estaba metido aquí en el humo. Míralo. ¿Qué coño? ¿Hay agua ahí? A ver. Por aquí. Y esta es la otra entrada de... ¡Perrete! 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 ¡Te toca! ¡Wow! ¡Nos hemos pegado a la vez! ¡Joder! Esta es la otra entrada de viejo Yharnam, que se entra desde Yahar Ghul. Esta es la otra entrada de viejo Yharnam. Si entras por aquí, normalmente el de la metralleta no te ataca, porque te dan un atuendo que cuando llevas ese atuendo puesto y entras aquí, el tío de la metralleta se piensa que eres de los suyos y no te ataca. Esta puerta no se puede tocar ni nada. Se abre desde el otro lado, y el otro lado es un boss. Que ya lo haremos a su debido tiempo, porque si me meto ahora a ese boss, me van a caer hostias por todas partes. Quiero ir un poco más chetado a Yahar Ghul. Antes de Yahar Ghul, Yahar Ghul parte 1, por llamarlo de alguna manera, quiero hacerme a Vicaria. A ver. Ahí hay uno colgado. Yo no sé por qué está ese lobo colgado ahí. Nunca lo he entendido, nunca lo entenderé. Porque no cae.
O sea, no es que te pongas aquí y te caiga encima ni nada. No sé, está ahí, sin más. ¡Lul! La primera vez que le meto un visceral a un bicho de estos. Píldora de sangre de bestia. Nunca entenderé por qué está ese lobo ahí, colgado. Vale, vamos a abrir el atajo por si nos mata el boss, que es lo más probable, vaya. Las cosas como son, nos va a pegar una paliza. ¡Sí! ¿Qué hace, mierda? Me voy a poner ya el antídoto que ya toca. ¡20.000 puntos! No está mal. ¿Dónde era? ¿Dónde era el...? Creo que es el siguiente piso. Sí, es aquí, creo. ¡Que te estaba yendo, cabrón! Eso es lo bueno de jugar con cascos. Vale. Ya tenemos el atajo... Ya tenemos toda la zona abierta. Ahora solo falta ir al boss, rezar para que nos lo carguemos en una cantidad decente de intentos, porque a la primera lo dudo. Y creo que deberíamos volver, porque hasta que no nos carguemos el boss, no activamos la lámpara. Entonces voy a volver, voy a gastar los puntos que tengo, que no me fío. Ahora, vámonos. ¿Qué acabo de hacer? Sí, vámonos. Van a spawnear todos los lobos. Ahora cuando volvamos. Es lo malo. Y nos hemos dejado un lobo, pero bueno, únicamente quería abrir el atajo. A ver, voy a ir a darle esto a los bichitos estos. Para vosotros. Ahí está. Ahora dais más grima, cabrones. Sí, señor. A ver si tenemos algo interesante por aquí. Tendremos el atuendo de Henrik, ¿verdad? Míralo. El casco de Henrik mola un huevo, igual me lo compro. Si cuando lleguemos a cierto punto voy sobrado de lucidez, igual me lo compro. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué armas tenemos? Nada interesante. ¿Y nosotros qué podemos vender? Las monedas. Esto. Esto es para no perderte. Pero bueno, que yo la suelo vender. Vamos a gastar todo esto. Cuidado. Vale, 30.000 puntos, not bad. Bienvenida a casa, querida cazadora. ¿Qué es lo que deseas? Canalizar ecos. Muy bien. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Ahora, cierra los ojos. A ver.
Hostia, esto me sube la... Me sube la defensa un huevo. Me va a subir un puntico aquí. Dos de vitalidad. No, mira. Mira, sí. No, espera. Esto lo tenía... Vale, lo voy a subir al 16. Esto lo tenía al 18, al 20. Voy a meter un punto de esto y otro de esto. Pa'lante. Hala, nivel 28 ya. Son incontables los cazadores que han visitado este sueño. Aquí se alzan las tumbas que los recuerdan. Parece que ha pasado tanto tiempo. Adiós, querida cazadora. Aún no hemos reparado el arma desde que hemos empezado el juego. Creo que lo voy a reparar ya porque tiene que estar a punto de petar, ¿eh? A ver. 148, no puede ser. Ah, vale, vale, vale. Porque al fortalecerla también se... Vale, vale, vale. Esto aún no lo podemos usar. ¿Qué me cuentas, German? Antes, esto, nah, esto ya me... Taller en el... Esto ya me lo has contado, viejales. Voy a ponerle alguna gema. Ataque físico más 2,7. Bueno, de momento no voy a tocar nada de gemas. Simplemente la voy a fortalecer un poco más. No, reparar no. Bueno, sí, la voy a reparar ya que estoy. Fortalecer. ¿Qué necesito? Esto. 340 ecos y 8 piedras. Tengo 39, o sea que para adelante. ¡Hala! Vamos a por el boss. Va. Tenemos que ir a por... Que no se nos olvide. Tenemos que ir a, allí arriba a por las cosas del tío que hemos matado antes. Que no se nos olvide. Que aún se me olvidará. Hay que subir simplemente y ya está. Por el atajo lo podemos hacer fácil. Creo. Bueno, fácil. A ver. Sí, podemos hacer fácil. Ahora bajo por aquí. Vale, cuidado que ahora están los lobos otra vez. ¡Wow! ¡Wow! No tan deprisa, chaval. Vale, vamos a por... Vamos a por lo que os decía. Se me van a girar los dos. Solo uno, please. Ahí, ahí, ahí. ¡Guau! Se nota el daño, ¿eh? Se nota mucho. ¡Eh! ¡Ay, le mao! ¡Joder! Vienen todo enfoscados estos cabrones. Perrete, ¿dónde te has ido? ¿Dónde vas? Ah, pues ahí lo dejo. Sí, total. ¿Qué he escuchado? Dios, ¿se escuchan unos sonidos más raros? Creo que era un bichito de estos, ¿eh? Creo que sí.
Pasa es que no lo he llegado a ver, ha desaparecido. Mira, no, tío, está ahí colgado. ¿Por qué hay un lobo ahí colgado? What the fuck. Aquí. Ahí está. Insignia de cazador de los polvorillas. Vale, una insignia más. Hala, vamos a por lo que nos queda. ¿Qué es el boss? Ya veremos lo que sale de ahí. Nos va a pegar una paliza que flipas. Muy buenas, Farros. Bienvenido al streaming, tío. Vamos para allá. ¿Te imaginas que me lo paso a la primera? ¡Hostia! ¿Por qué me faltan? ¿Por qué solo tengo 12 balas? ¿En serio? ¡Lol! Si no he gastado. Eso es porque no me quedan en el sueño del cazador. Hostia, pues hay que pillar balas, ¿eh? Que a ver, que contra la bestia esta no la vamos a... no la vamos a gastar mucho, pero... No, si el juego ya me lo he pasado un montón de veces. Solo que me apetecía volver a traerlo al canal una vez más. Y con una calidad decente, porque las anteriores veces, pues... streameaba con la capturadora y... muchos bosses los grabé desde la Play, que se veían fatal y no sé. Pero no, no, el juego me lo he pasado un montón de veces. Creo que llegué hasta New Game Plus 3 y ahí ya me aburrí y dije adiós. Pero sí, el juego me encanta. El juego, vamos, me parece increíble. Y la jugabilidad es lo mejor, vaya. Machote. LOL. Darme balas, please. Necesito balas. Las voy a necesitar. Es que no me dan balas, tú. Tengo 10 balas solo. Cuidado que aquí queda... Aquí hay un cabrón de... Míralo. Ahí a través del humo, qué cabrón. ¿No vienes? Cuidado que el que me da miedo no es este. ¡Este es el que me da miedo! ¡Cuidado! Arreglado. No, no pasa nada, ya ves tú. No, solo te lo decía, que el juego ya me lo he pasado bastantes veces. Pero me apetecía pasármelo una vez más. En New Game, normal. Bien, 10 balas, joder, me hacían falta. Luego nos sobrarán las balas, pero... ¡Corre, corre, 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 corre! Bien, lo hemos pillado. A ver, vamos a por el boss. Creo que voy a tirar de invocación,
Creo que es aquí, sí. Invoca a Alfred. Vale, aquí hay un tío. Es que estoy viendo que lo voy a intentar yo solo y me va a pegar tal paliza que se me van a quitar las ganas. Entonces, prefiero ir directamente con Alfred. Este boss tiene dos fases. La primera es la fase normal, que, bueno, es muy agresivo y tal. Y la segunda fase es cuando vienen los problemas, porque el boss es igual de agresivo o incluso más. Y encima, cuando te acercas al boss para pegarle, tiene como una nube que te envenena. Entonces, hay que ir con esto preparado, con el antídoto. Problema es que, claro, si me mata muchas veces, llegará un momento que me quede sin antídotos. ¿Qué hago? ¿Invoco a Alfred o voy de primeras? Es que míralo, está ahí al final, ¿lo veis? Ahí está, preparado, esperándome. No sé si invocar a Alfred, os lo digo sinceramente. Es que sin Alfred me lo veo muy chungo, ¿eh? Sin Alfred lo veo muy chungo, tío. Más que nada porque este boss es... Telita. Hay que intentar liársela con los... Ya lo diré. Con los pilares estos. Si no, lo tienes crudo. ¿Qué hago? ¿Lo intento? ¿Lo intento con...? Vale, lo voy a intentar yo solo. Me va a partir la cara, ¿eh? O sea, GL. Me va a partir la cara. Dios, es que... Dios, va, vamos a ello. Me va a pegar una paliza que se me van a quitar las ganas hasta de jugar, chaval. A tope. ¿Aún no viene? Uf, Dios. Tauro Rodríguez, nadie le ve, qué pena. Bueno, mis streamings sobre todo los ven la gente en resubido, así que no tengo problema. El streaming de ayer me vieron como mucho 10 personas y luego cuando se resubió llegó a las 80 visitas, o sea que no me puedo quejar. Pero bueno, bienvenido al streaming, tío. Va, vamos allá. Venga, venga. Puedo hacerlo. Modo largo. ¡Ni de coña! Vale, primera hostia. Voy a curarme. Dios, me la comí. Joder. Wow. Joder. Bueno, está bien, está bien. Sacrificamos un poco de vida por un par de golpes. ¡Ah! A este para hacerle... No. Ahí va. ¡Qué hijo de puta! Me mató, tío. Ese ataque te one-shotea. Nada, me ha cogido. Si te hace ese agarre, estás muerto. Joder. Bueno, primer intento. Hora de ir sumando muertes. Vamos allá.
A ver. Joder. Me ha partido la cara, tío. Os lo he dicho, que... Es que como para hacerle un parry a una pedazo de bestia como esa. En serio, es que es... Es lo que me jode de los bosses bestia. Que es que es imposible hacerles el parry. Pero imposible. ¿Dónde he saltado, tío? Creo que me he rayado. ¿Dónde coño he saltado? Ahora sí, voy bien. Pero lo podemos conseguir sin Alfred, ¿eh? A ver, si veo que muero muchas veces, ya tiro de Alfred y pa'lante. Lo bueno de Alfred es que mientras él tanquea, tú revientas al boss. Vamos a tope. No quiero perder mucho tiempo. Que viene el lobo detrás corriendo, ¿eh? Viene el puto lobo detrás corriendo. ¿Me vas a hacer matarte? Vale. Tú, que viene. Chavalote, ¿te vas? ¿O tengo que ir a por ti? ¿Tú lo has querido? Yo no tenía pensado matarte, pero... Tú te lo has buscado. Vale, vamos para adentro, va. Lo podemos conseguir, coño. Venga. Voy a farmearme a estos tíos, ya que estoy. Por lo menos nos llevamos algo, oye. Y queda el del otro lado. Bueno, gente, segundo intento, vamos allá. Va. Podemos hacerlo. Pasa que... A este boss sí que hay que jugarle muy defensivo. A este boss, como le juegues agresivo, te hace lo que me acaba de hacer. Te agarra, te parte la cara y... Cuando te suelta ya es tarde, porque el veneno te ha reventado. Que viene. Va, a por él. Tengo que coger mis ecos, ¿eh? Quiero mis ecos. Corre antes de que me mate. Vale. ¡Ah! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Joder! ¡Oh, puto der, tío! Maldito ataque de mierda. ¿En serio se lo ha dado? ¡Hasta luego! ¿Vamos? Joder, tío. ¿What? ¡Qué potra, tío! Va, que va bien. No. Oh, Dios. Oh, Dios. Se pone chulo. Se pone chulo. Cuidado. Estoy muy atrapado ahí.
Cuidado que me enveneno. ¡Dios! Estoy envenenado. Corre. Vale. Hijo de puta. ¡Wow! ¡No! ¡Lo he malgastado, tío! Lo he hecho súper bien ahí. ¡Joder! Me mata, ¿eh? Vale, distancia, distancia. Cuidado. Vale. Cuidado, 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 cuidado. ¡Wow! ¡Uf! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Me pilló! ¡Otra vez! ¡No, tío! O sea, nada, estoy muerto. ¡Joder, qué asco! ¡Joder! Me ha vuelto a matar con el mismo ataque, tío. ¡Qué asco! En serio, si te agarra, estás muerto, es lo que hay. Si te agarra con eso, estás muerto, tío. No se puede hacer nada. Bueno, una más. ¡Qué ascazo, por favor! Se ha tragado... A ver, por lo menos ya sé dónde le puedo meter un par de parries. En el ataque este que empieza a pegar a todas partes, ahí le pegas un tiro, igual le entra un parry de potra, que es lo que, me ha pasado. Que el movimiento este que empieza a pegar hostias para todos lados, al pegar tantos golpes es fácil meterle un parry. Simplemente disparando al YOLO, sin buscarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha empezado a pegar hostias para todos lados. He disparado y se ha tragado un parry de gratis. Pero bueno, no nos ha servido de mucho. Hay que llevar mucho cuidado con el ataque ese de mierda del agarre. Loco, ¿me dejáis de perseguir? Gracias. O sea, dejarme en paz. Eso, pírate. Vale, vamos. Tercer intento. Va. Mis ecos, lo primero. Mis puntitos, dámelos. Poco a poco. Venga. Me lo como. Madre mía. Casi me como la primera en la frente. Estoy sin balas, tío. Espera, espera, espera. Vale. Ya tengo balas. No, ese parry no se lo come ni de coña. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Madre! Joder. Buah. Esta vez lo estoy haciendo fatal, Pero, tío. Thank you.
Me están cerrando, ¿eh? Te lo comes. Y yo también. Joder, estoy encerrado. Fuck. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Estoy encerradísimo. Ven, ven. Igual cuela. No, no ha colado. Venga, hasta luego. Bueno, poco a poco. Empieza lo bueno. Cuidado. ¡No! ¡Uf! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Ya me quería agarrar. Si me agarra, ya sabéis que estoy muerto. Ya, estoy atrapado, tío. Estoy atrapado. Joder, qué hijo de puta. Antídoto, antídoto. ¡Que viene! ¡Joder! Dios, Dios. No. Hijo de puta. Dios puto mío. La hostia. ¡LOL! ¡Te lo comiste! ¡Te lo comiste, cabrón! ¡Que viene! Que viene. ¡Wow! ¡Corre! ¡Dios! ¡Estás en la mierda, come pingas! ¡Estás en la mierda! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un boss menos, coño! ¡Uf! A ver. Ya, lo de las posiciones lo quiero quitar porque. ¿Cómo es para quitarlo? Es que estoy haciendo gestos sin querer. Y como haga alguno en mitad de un combate. Y no sé si puede. No sé si se puede, la verdad. ¡Hala! A la mierda, viejo Yharnam. Me piro de aquí. Un boss menos.
Oh, Dios, qué peso te quitas de encima en este juego cada vez que te pasas un boss, tío. De verdad, ¿eh? Increíble. Vale, un arma nueva. Pistolas no me interesan y atuendo tampoco. Antes, un taller. Cállate. ¿En serio no tengo balas en el baúl, tío? O sea, ¿en serio? No tengo, tío. Terita. Hostia, pues necesito balas, ¿eh? Nah, no puedo fortalecer esto más. Hola. Bienvenida a casa. ¿Qué es lo...? Muy bien, deja. A ver, voy a subirme fuerza, habilidad. Y ya está. Casi que nos llega para uno más, pero no. Perfecto. Adiós, querida cazadora. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Perfecto, pues llevamos ya 3 bosses. Y ahora deberíamos ir a por Vicaria. Y vamos a ir a por ella. ¿Qué coño? Me ha costado menos de lo que esperaba, tío. Me ha costado mucho menos de lo que esperaba. En serio, la bestia. Y me la he cargado sin compañero. Me he sacado el nabo muy fuerte, tío. De verdad que pensaba que tenía que iba a tener que utilizar a Alfred, porque no iba a poder con ella. Pero sí, al final he podido. Vivita y coleando, ¿no? Este es un lugar seguro. Quédate todo lo que quieras. Pero la próxima vez que salgas de caza, recuerda lo que te pedí. Si encuentras supervivientes cuerdos, diles que busquen refugio en la capilla Hedon. Porque aquí no hay nada que temer. Es que te lo ponen de una manera que... Hostia, se me ha petado el chat del directo. No me había fijado. A ver. Joder, se había pitado el puto chat. Había estado Eder hablando y no me había enterado. Vamos, au. Eso habrá sido cuando estaba en el boss, supongo. Supongo que eso habrá sido mientras luchaba contra el boss. Pues si estás todavía ahí, lo siento. El chat había petado. No sabía que estabas hablando. Joder, qué putada, tío. Hola. ¿Sí? LOL. Aquí están aún los cuervos, ¿no? Ah, pues no. Ya está el cabrón este. ¿Qué hacemos? ¿Vamos allá a Hargul? Cuidado que los cabrones estos tienen un ataque que one-shotea. Estoy por ir allá a Hargul, tío. Va, mátame. Sí, mátame. ¿Quieres ir allá a Hargul? ¿Ya está? Me piro allá a Hargul. Me apetece. Ya Hargul es jodido. Sobre todo el boss. El boss es muy jodido. Míralo. Me llevan el saco, chaval. Es el hombre del saco. Odio ya Hargul. Ya Hargul parte 1.
Los locos se afanan a escondidas en rituales para invocar a la luna. Descubre sus secretos. Vale, a ver, espera, porque aquí había un NPC, pero no sé si era con este atuendo. Creo que no era con el negro, pero igualmente me lo voy a poner, a ver si cuela. A ver, a ver si cuela. Igual cuela. Es que... Es que a este NPC lo puedes enviar a la capilla o Edon, y me gustaría hacerlo. Lo que pasa es que si vas con un atuendo que no sea de la iglesia, no se fía de ti y no va. Creo que sí que es este, ¿eh? Sí, sí que es este. Llevo el mismo que ella, fijaos. Perfecto. Ha colado. Ha colado, gente. Sí, he venido a salvarte. Gracias, querida santa. No tengo palabras para expresar mi alivio. Al menos podrías aceptar esto. Sí. Seguro que agrada a algún miembro honorable de la iglesia como tú. Oh, muchas gracias, queridos dioses. Oh, pero... Muchas gracias. Un bruto enorme me agarró en las calles del distrito de la catedral y me encerró aquí. Había muchos otros, pero se los han llevado. Y desde entonces... He oído lamentos en forma de ecos en la distancia. Entonces, la cacería es esta noche. Entonces las calles son peligrosas y las puertas estarán cerradas a cal y canto. Quizás sea demasiado atrevida, pero ¿conoces algún lugar en el que puedan acogerme? Por supuesto, en la capilla. Oh, muchísimas gracias. Iré en cuanto pueda. Rezaré para que tengas éxito en la cacería. Amable cazadora. Perfecto. ¡Hala! Un NPC más que hemos salvado. Vale, ya nos podemos quitar esto, que no me gusta nada. ¡Vale! ¡P'alante! Tenemos que ir todavía a la clínica de Josefka. Porque para salvar a uno de los NPCs, al del castillo. ¡Anda! ¡Oh, ven aquí! La he liado, ¿eh? Me acaba de escuchar un grandullón, ¿verdad? Me acaba de escuchar. ¡Oh, Dios! Sí, me ha escuchado. Creo que por ahí no pasa, ¿eh? Creo que se quedaba bugueado. Eso no te va a servir de mucho. No puedes pasar por ahí, ¿verdad? No, sigue tan bugueado como siempre. Pero no me fío, como meta un salto igual sí que pasa, ¿eh? Cuidado, no me apetece que me one-shotes. Se siente, chaval. No haberte bugueado. Y queda uno, ¿no? Ahí está. Vale, lo tengo fácil, ¿eh? En verdad. Venga, sáltame. Si lo estaba deseando, cabrón. Vale, otro golpe de esos. Ahora, corre. Está vivo, ¿eh? Ahora, vale. ¿Habrá otro bicho en el otro lado? No. Los rituales de pesadilla ansían un recién nacido. Encuentra uno y silencia su angustioso llanto. Ya tenemos respawn.
A ver si lo hago bien. Vale, está bugueado, ¿eh? Ah, no, vale, vale. Es que hay veces que no lo ves. Te pillé. Bien, bien, bien. Mirad, un cielo de sangre pálida. Atuendo de Yahar Ghul. No me gusta, pero bueno, ya lo tenemos. Pero no me gusta mucho el atuendo de Yahar Ghul. Buenas, Dante, bienvenido al streaming. A ver, vamos a limpiar esta zona. Aquí había un bichito, ¿verdad? Míralo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y esto es un atajo, ¿no? Sí. A ver, que por aquí hay cosas interesantes, que me acuerdo yo. Dios, sangre fría frenética 8, tú. Ahí nos van a dar tela de puntos. No vas a subir hasta aquí, cabrón. Vale, aquí... aquí que todavía no podemos hacer nada. Si me tiro, me mato. Y no podemos subir. Esto no lo podemos usar todavía. No me gusta, ¿eh? No me gusta dónde me he metido. ¿Llegaré? Me da miedo el jabalí, tío. Cuidado, ¿eh? ¡Dios! ¿Y qué me ha dado, tío? ¿Qué te pasa, tío? No, si me matará el puto cerdo de mierda. Míralo. ¡Qué asco me das, tío! ¡Qué asco, tío! Papel rayo, bien. Nos va a venir bien.
para el boss de esta zona. Vale, queda el de allí. Buah, el jodido va a ser el hombre del saco. Pero bueno, siempre se puede intentar. Ven. Tú primero. Pues tú. Vale. Nos falta un perro y el hombre del saco. Quiero... A ver si no me ve el perro. Y le puedo meter un parry. Va, 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 va. Podemos hacerlo. Por favor, no os deis la vuelta. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lo tengo! Arreglado. Eso es un arma eléctrica. No me entusiasman. Probablemente termine pasándome el juego con este arma. No me extrañaría. Vale, pues nos falta la zona del boss. Y ya está. Lo podemos intentar el boss, ¿eh? Va a estar muy jodido, pero bueno. Lo mismo he dicho del último y al final no nos ha costado tanto. Lo podemos... Sí, a ver, estamos aquí para eso. Vamos a intentarlo. Cuidado porque por aquí viene otro... A ver, vamos a escondernos. ¡No! Me pilló. Vale, primero los perros. Primero los perros. ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Ay, Dios! Que me acaban de matar los putos perros de mierda. No me lo puedo creer, tío. Me acaban de matar los putos perros. Qué asco que dan, en serio. En fin. Bueno, ya hemos recogido todo lo que... Me da bastante igual. ¿Qué? ¿Cuál es tu puto problema? Venga, explícamelo. ¿Cuál es tu problema? Va. Ven aquí. Ven, chulo, ven. ¿Sí? ¿Ahora qué? Venga. ¡Hala! Los putos perros, tío. Literalmente, me han one-shoteado. Literalmente. Me han metido el one-shot, los putos perros de mierda. ¿Vas a saltar? Salta, salta, si lo estás deseando. Salta. ¿No saltas? ¡Lol! ¡De un golpe! Esta me la vas a pagar, cabrón. Voy a matar al al jabalí, cerdo. ¡Eh! La cabrona esta. Va, vamos a por ello. Primero el jabalí. Thank you.
Perfecto. A ver. Por favor, que no hayan cogido mis ecos. Vale, están ahí. Corre, 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 corre. Corre. No puedo cogerlos. ¡Me vieron! ¡Wow! ¡Wow! ¡Menudo salto a pegar el cabrón! ¡Me la he comido! ¡Venga! ¡Vuélvelo a hacer! ¿Hola? ¿Eso no la ha dado? Conmigo no os vais a meter más. Vale, vamos a abrir este atajo. Y vamos a por el boss. Ya, no nos queda nada más que... No nos queda nada más que hacer. Vamos a por el boss y a ver qué sale. Hola, señoras. ¿Qué te crees? Dejar de darme guijarros, que no valen para nada. A ver cómo hacemos esto. Hay dos hombres del saco ahí dentro. Uno está de espaldas, pero el otro está mirando la puerta. Si no me equivoco. ¿Eh? ¿Solo hay uno? Ah, no, míralos, míralos, ¿ves? Este está de espaldas, pero ese si entro por la puerta me va a ver. Hay que hacerlo con cuidado. Arriba. Ven aquí, sígueme. Que no quiero que me... No quiero que me pillen. ¿Y dónde vas, loco? ¿Qué hace? Arreglado. Vale, a ver si cuelo el parry al, al menos a este. A este, a este. Cuidado porque son dos, ¿eh? ¡Coló! ¡Bien! ¡Te toca! Vale. Pues ya está. Ya podemos ir a por el boss. Esto es todo. Estoy por jugármela al boss, ¿eh? ¡Oh! Vale, este es el punto de no retorno. Una vez bajé... Míralo, ahí está, durmiendo. Hijo de puta. Vamos allá. Ahora de repente se le desbuguea el pelo. Atentos, ¿eh? Atentos a su pelo. Atentos al pelo, ¿eh? Me encanta, mira, mira. El pelo ahí todo bugueado. De repente cuando te acercas se le pone bien. ¿Ea? A ver, vamos a prepararnos. Mira, el antídoto ya no lo necesito para nada. Esto realmente tampoco, pero bueno. Me voy a poner esto. Me voy a poner... ¿Esto? Buah, esto me va a caer una... Me va a caer la paliza de mi vida, ¿eh? Me va a caer un palizón que flipas. ¿A quién tenemos aquí para invocar?
A ver, si puedo conseguir los bosses sin invocación, mejor. Si no lo conseguimos, desertor Antal. Si no lo conseguimos, pues invocamos al tío y a ver si eso nos facilita las cosas. Vale, vamos a intentarlo. ¿Cómo llevo el arma? Por cierto. ¿Aguanta? Sí, 165. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. A ver, dame un segundito de mirar una cosa antes de meterme al boss. Va todo bien, ¿verdad? Sí, va todo bien. Vale, pues vamos al YOLO. A ver, si no recuerdo mal, para matar a este boss había que pegarle en las piernas hasta que se caía. Entonces cuando caía perdía la electricidad y pierde daño. Y es tu oportunidad de meterle con todo. Vale. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Vale, lo voy a intentar primero con el papel de rayo. Aunque es un bicho de rayo, entonces no debería de... Voy a intentarlo con el papel ígneo. Va, vamos a ello. Va, levántate, cabrón. Vamos. Yo lo he dicho, lo he dicho cuando estábamos en Viejo Yharnam. Este boss es... Dios puto mío. Me ha matado de dos hostias. Este boss es... horrible, horrible. Qué asco, tío. No me voy a rendir tan fácilmente. Ah, ven. Ven. ¡Hala! Me ha matado de dos hostias, tío. O sea, me he quedado muy flipado. ¡Muérete, no! Va, vamos. ¿Por qué estoy yendo por aquí? Ah, mira. Ya que estoy, te mato. Me ha partido la cara, tío. O sea, literal. Este boss es muy chungo por el daño que tiene. Chunguísimo. Me da mucho, mucho asco. Quita. Voy al YOLO, tío. Pero es que me ha roto el culo. Me ha roto el culo, pero... ¿Me está persiguiendo aún la bruja? ¿Va en serio? Ah, no, joder. ¿Estoy yendo los pasos? Hijo de puta. Maldito perro. Va, quiero los ecos, ¿eh? Los ecos. Lo primero. ¿Qué hago? Es que mira, mira lo que me quita. Buah, 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 buah. Yo creo que no tenemos... Sinceramente, creo que no tenemos nivel para este boss todavía, ¿eh? Yo creo que no. No, si es que me mata de dos hostias. De hostia y media me mata, es... No puedo, no, con este boss no puedo todavía.
Nada, voy a hacer la cerda y aquí. No puedo con ese tío, ¿eh? No, ni de coña. Necesito más nivel, más vida, sobre todo más vida. Si es que me mata de dos hostias, no puedo. A ver, lo puedo intentar una vez más, pero va a ser imposible. ¿Dónde están mis ecos? ¡Buah! Es que mira dónde están los ecos, tío. Me va a matar. Madre mía, que son 30.000 ecos, ¿eh? No me la voy a jugar. Voy a tener esto preparado por si las moscas. Va. Quiero los ecos. No puedo, tío. Imposible. ¡Ojo! ¡Ah! Nada, es que se va. El cabrón se va. No puedo, tío. Vale, gankeado. Joder, macho. Ahora que estaba aguantando. Nada, pues vamos otra vez a por los ecos. Joder, esta vez. A ver, no le estaba haciendo una mierda, pero por lo menos estaba aguantando sus ataques. Que ya es algo, poco a poco. A ver dónde han caído ahora. Es que me pongo el papel de fuego, pero es que si no consigo llegar a él, de poco sirve que me ponga el papel, ¿sabes? Buah, es que están mis ecos debajo de él. ¡Le quito una mierda! ¡Hasta luego! ¡Qué va! ¡Que no puedo! Es imposible, tío. No. Vamos a dejar de intentarlo, ¿vale? Vamos a dejar de intentarlo. Vamos a por los ecos y nos piramos a por Vicaria. Contra este tío no tengo nada que hacer con este nivel. No puedo, tío. O sea, es que no puedo. Y con este arma tampoco. Necesito la espada. O aguantar más, por lo menos. Necesito aguantar más. Con eso me conformo. Pero actualmente es un suicidio ir a por este tío. Porque es que no puedo con él. Al aguantar tampoco, en el momento que haga un mal movimiento, estoy muerto. Prefiero venir luego. ¡Lol! Ah, vale. ¿Te imaginas que me matan ahora aquí? Que son 30 y pico mil ecos. ¡Muy buena, guerrero! Bienvenido al streaming, tío. A ver, ¿dónde están mis ecos? Vale, están bien, los puedo coger.
Vale, vamos a irnos de aquí, ¿eh? Espero que salga bien. Corre, corre, corre. ¡No! ¡Corre! ¡No! Cuidado, cuidado. Ahora. Corre, corre, corre. Joder. No me deja, tío. No me deja. No me deja, tío. Es que no me deja ni irme. Vaya tela, vaya tela. No sé cómo lo voy a hacer. Es que no me deja ni irme, joder. Qué puto asco de bicho. ¿En serio voy a tener que cargármelo? No me ha dejado ni irme. Dios. Que no, que no. Paso, paso de perder todos esos ecos. Me niego. Quita. Va, por favor. Solo quiero coger mis ecos y irme. Déjame. No quiero pelear contra ti. Me parten la cara. Quiero mis ecos. Solo quiero mis ecos. Por favor. Por favor. ¡Déjame! Va, atácame. Atácame. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Ha colado. Coño, a tomar por culo. No puedo con este tío, paso. Voy a morir aquí 30 veces. Que por cierto, se me ha olvidado poner una. La última no la he contado. Son 7 las que llevo ya. La última nos la ha contado. ¡Hala! No puedo con ese bicho. ¿Ya está? Me piro. Ya hemos cogido todo lo que hay aquí. Solo nos falta el boss. El problema es que no puedo con ese tío. No, con ese bicho. No puedo con él. No puedo. Vale. Bienvenida, Jess. Muy bien, ya está, full. Voy a meter 4 niveles de estos, 1 de este y a la mierda. ¡Hala! Esto ya va siendo otra cosa. Adiós, querida, que te encuentres. Adiós. Vamos a ir a por Vicaria Amelia, ¿vale? Sí, vamos a ir a por ella. Me quiero cargar aunque sea 2 bosses en este streaming. Solo nos hemos cargado a uno. Nos hemos cargado a la bestia sedienta de sangre, la de viejo Yharnam. Pero esta, la de Yahar Ghul, es que tiene mucho daño, tío. Es muy absurdo el daño que tiene. Y yo no tengo ni daño ni vida para matar a ese tío. Y es que como es tan grande, el problema del boss es que al ser tan grande, los ataques tienen mucho rango. Es que no hay forma de... Mira, ya está esto abierto, cierto. Ya podemos venir por aquí, pero no. Voy a ir primero a por Vicaria Amelia. Vale, cuidado. Que no nos vea el hombre del saco, que no me apetece tener... Aunque bueno, lo puedo matar. Lo puedo matar. Ven, campeón. Ven. Salta. Vale.
Vale, ahora tengo que limpiar esta zona. A ver, quiero intentar cargarme a Vicar y Amelia sin la invocación. Pero si veo que no puedo, tiro de invocación y pa'lante, ya os lo he dicho, ¿eh? El boss de Yahar Ghul, o sea, el que nos acaba de partir la boca, la bestia oscura, lo intentaré más tarde. Si veo que sigo sin poder, pues invoco al tío y lo intentamos con el tío. Vale, bruma soporífera, ya la tenemos. Pues me la voy a equipar. Arreglado. Y me voy a dejar puesto el cuchillo, como siempre. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale, sí, sí que hay algo más aquí. ¿Aquí no había cuervos? ¡Oh! Sombrero para los mensajeros, creo. Vale, ahora creo que sí. Vale, ya está. Hostia, un gigantón. Es verdad. ¡Lul! Es verdad, ya está el cabrón este aquí. Viene el gigante para abajo, me va a ver. Me va a ver. Quiero matar a este antes. ¿Te vas? No me ha visto, ¿eh? No me ha visto. Oh, qué suerte, tú. Esos sí que me han visto. Esos sí que me han visto. Hasta luego, hasta luego. ¡Dios! Ah, te pillé. Vale. Falta matar... Aunque no tengo por, no tengo por qué matarlo, pero bueno, ya que estamos. Ven. Dios, qué mal lo he hecho, coño. A ver, tranquilidad. Ahora sí. Lo he hecho fatal, la primera. La he hecho fatal, tío. Me la he comido, pero de canto. Mira todo el chorro de sangre, chaval. Perrete, tengo que matarte, lo siento. Hasta luego. Hostia, me voy a encender la luz que no veo nada. Empiezo a no ver nada ya. Vale, vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Quedan dos tíos en la puerta y ya está. Me quiero cargar ya a Vicar y Amelia. Contra antes no la quitamos de encima mejor. Y así tenemos el spawn de la catedral también. Vale, cuidado con estos. Que meten una cosa muy bonita. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero me la he comido. De canto. De canto. Me la he comido de canto. Vuelve, vuelve a hacer esa puta mierda. Vuélvelo. Vuelve a hacerlo.
¡Volví! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez! Y me lo como otra vez. Míralo. Le mao. Dios, estos tíos me dan asco. Me has tocado los cojones. ¡Su puta madre! Es que como estos tíos solo aparecen dos en todo el puto juego, pues no saben los movimientos que tienen ni nada. Me va a hacer la misma, ¿verdad? Eso era lo que no me esperaba. No. Fatal. Ahora sí. Coño. Vale, por aquí se iba. No me acuerdo a dónde, la verdad. Pero me acuerdo que por aquí se iba a alguna parte. Y por este lado. Por este lado. Todavía no podemos ir. O sea, podemos ir. Pero es una tontería. Porque todavía no necesitamos el objeto. O sea, todavía no tenemos el objeto. Para ir por ahí necesitas un objeto. Para que te teletransporten a un sitio. Vamos allá. Vicaria Amelia, bonita. Estoy aquí. ¿Cómo llevo el arma? No se me quedará en la mierda a mitad de combate, ¿verdad? No. Vale. Vicaria, estoy aquí. Hostia, ¿está hablando? Hostia, esto sin cascos no lo había escuchado nunca, a ver. Hostia, es que si no juegas con cascos, eso no lo oyes ni de coña, ¿eh? Lo que está diciendo. Vamos a por ella. Va, a ver si... No creo que me la pase a la primera, ¿eh? Sinceramente. ¿Qué le pasa? Está todo bugueado el audio. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios! Me va a partir la cara. ¡Hola! ¡Ay! Me va a partir la cara. ¡Ven! ¡Venga! ¡I'm ready! Voy a jugar en largo, ¿eh? ¡Ah! No. Esa no se la voy a colar. Va, hay que jugársela, ¿eh? Venga, ven. ¡Ah! Me dio. Bueno, poco a poco. Yeah.
Me la comí. No me esperaba ese ataque. Joder, me la cuela siempre esa, tío. Vale. ¡Nada! ¡Que no! ¡Oh, Dios! ¡Buah! Ahí estaba atrapado. Me estoy comiendo todo el rato el mismo puto ataque, tío. ¿Qué hace? Lol. ¡Vamos! ¡No! Me va a matar al final. Bien. ¡Lol! ¡Qué cojones! Me reventó. Bueno, no ha ido mal. Para ser el primer intento no ha ido mal. Le he reventado un cuarto de vida, ni tan mal. 8 muertes. Venga, vamos a por otra. Voy a ir directamente, ¿eh? Paso de pararme con los enemigos. El problema va a ser el arma. Pero bueno, este arma aguanta bastante. Va, vamos otra vez. Es que le quito muy poco, tío. Quito muy poco con este arma, entonces... Tengo que ir muy poco a poco. Y que no estoy intentando tampoco. No estoy intentando tampoco meterle parries. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Va, va, va. Hala, hasta luego. Vale, segundo intento, va. Los ecos, bueno, son 10.000 ecos. Tampoco voy a llorar si los pierdo. Ah, mira, están justo aquí. Vamos allá. Podría intentar colarle algún parry. Vamos a intentarlo. Dios, lo que le quito así, tío. Así le quito mucho más. Voy a intentarlo así esta vez. Con el arma en corta, que hace más daño. Voy a intentarlo así. ¡No! ¡Dios! Estoy encerrado, tío. Me lo comí. Tío, en serio. Déjame.
¿Cómo me he comido eso? LOL. Le dan la cabeza. Estoy encerrado, tío. Joder. ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo comió. ¡Vamos! ¡Otro! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, cúrate, cúrate! ¡Dios! ¡No! ¡Se está cabreando! ¡Wow! ¡Wow! Casi la lío ahí. Bueno. No se puede curar. ¿Le he dado? Sí, vale. No, no puedes curarte. ¡Comiste! Cuidado, que ahora me la como yo. ¡Se está curando! ¡No! ¡No te cures! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! Toma por culo. Vale. Joder. A la segunda, ni tan mal. La primera vez es que me ha partido la cara. Voy a dejarme el cuchillo, como siempre. Bien, coño, sí señor. ¡Wow! ¡Joder! Maestro Willem, he venido a despedirme de ti. Oh, lo sé, lo sé. ¿Y ahora piensas traicionarme? No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre nos hace hombres, la sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos, teme la vieja sangre.
Debo marcharme ya. Por los dioses de Milán, Lorenz. Vale, ya podemos entrar al bosque prohibido. Bien. Lo malo es que ahora esto está un poquito cambiado. Bastante cambiado, diría yo. Y ya podemos... Escúchame, voy a ir a la clínica de Giosefka y luego voy a ir a donde el muchacho y la prostituta, y los voy a enviar a la... Los voy a enviar ya a la catedral. Sí. Bueno, si vamos a dos bosses por stream, no está mal. Bienvenida a casa. ¿Qué es? Muy bien, déjame. ¿Cuánto podemos? Tres. Pues me va a subir dos de vitalidad y uno de aguante. Y ya. Hala. Adiós, querida cazadora. Y creo que me llega. Puede ser que me llegue para reparar. Creo. Puede ser, puede ser. Puede ser. ¡No! Puta mierda. Vale, sí que me llega. Ni os rayéis. Ni me acordaba. Tengo todo esto por aquí. Hostias, que sí me llega. Me llega hasta para subir otro nivel, fíjate. Hala, un nivel más. Bienvenida, ¿qué es? Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Me están dando algo los bichitos estos. Me va a subir viveza de sangre. ¿Por qué no? O arcano, no sé lo que subirme. O habilidad. Voy a subir habilidad. Adiós, querida cazadora. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. ¿Qué es esto? El ojo de un cazador borracho de sangre convoca a los cazadores a la pesadilla del cazador. Una criatura deforme te llevará desde el exterior de la capilla o Edon. What? Ah, esto es el DLC. Vale, ya puedo entrar en el DLC. Una criatura deforme te llevará desde el exterior de la capilla Oedon. Vale. Ya puedo entrar al DLC. Básicamente. Pero bueno, hasta que no nos pasemos el juego no voy a entrar al DLC. Aunque, es verdad. Si me paso el juego, ¿cómo voy a entrar al DLC? ¿Hola? Pues no sé cómo voy a hacer lo del DLC. Pero sí, tendremos que entrar antes de pasarnos el juego. Pero bueno, como más o menos, como puedes ir a donde quieras justo antes del boss final, si no recuerdo mal, pues... a ver, ¿qué iba a hacer? Esto. A ver, hemos desbloqueado... ¿Este me dice ahora cosas nuevas? Antes. No. Pues muérete. Refugio para... Que no me interesa, German. ¿Qué tenemos por aquí? Algo interesante... Me la voy a pillar. Me la voy a pillar. Mola un huevo, tío, esa gorra. Pero un huevazo. Mírala, tío. Soy la puta ama. Es que soy la puta ama, tío. Mola muchísimo esta gorra. A ver, por aquí hay algo interesante. No, ¿verdad? La lanza dentada, pero no me interesa. Básicamente es... Es muy parecida a la cuchilla dentada. Prácticamente igual, ¿no? Nah, no hay nada interesante. Balas, lo único. Que no tengo demasiadas. Pero bueno, creo que vamos bien. ¿Cuánto llevamos, tío? Llevo 2 horas y media ya. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Yo creo que está bien.
Voy a ir al punto de control para dejarlo por ahí. Y ahora deberíamos ir... Ahora tenemos que ir al bosque prohibido. Así que nos viene mejor... Bosque prohibido... No sé qué hacer, tío. Es que hay tantos sitios a los que podemos ir. Mira, vamos a ir a la planta de pacientes. Vamos a ir a la planta de pacientes, porque si no, hay un NPC que no podemos salvar. Al muchacho. Bueno, muchacho, hombre, como lo queráis llamar. Hay que engañarle. Hay que... De las dos opciones, tienes que decirle la mala para que vaya a la buena. Entonces, como no he ido aún a la clínica de Giosefka, pues no tengo la opción mala, que es esta. No, ya lo sabréis por qué. Vaya, hola. Hola. Espléndido. Permite que te pida un pequeño favor. Supongo que pronto partirás de caza. Bien, si encuentras algún superviviente, diles que busquen la clínica de Giosefka. Por mi juramento hipocrático, si todavía son humanos, cuidaré de ellos y quizás logre curarlos. Esta enfermedad, esta vez la noche es larga. Aunque esté aquí atrapada, puedo hacer algo para ayudar. Hasta ofreceré una recompensa por tu colaboración. Te interesa, ¿verdad? Bueno, pues hasta otra. No te voy a enviar a nadie, hija de puta. Ya te mataré cuando tenga la oportunidad. Pegaría cuatro hostias en la puerta, pero es que... Ya lo dije en el primer streaming. Si pegas en la puerta se tiltea y luego vienen risas. Está durmiendo. Está sobando. Vale, ¿dónde estaban? A ver, que piense... Aquí. No. Sí. Voy a ir a salvar a esos dos antes de que se me olvide. Porque sé que se me va a olvidar. Y así ya tengo a todos los NPCs en la catedral. Tenemos a la... A la religiosa y a la abuela. Nos falta el abuelo... Y la prostituta. Mírala, ahí está. Esta hora está colgada. Al matar a Vicaria Amelia, el juego va cambiando mucho. Creo que donde más empieza a cambiar el juego es con Vicaria. Nos habremos metido en este lío. Se te está empezando a ir la olla. ¡Hola! Oh, valiente cazadora. Estás viva. Muchísimas gracias. En el pueblo reina el caos, pero todavía queda gente. Esperamos juntos la ayuda de la Iglesia de la Sanación. No puedo expresar la gratitud que siento hacia ti. Lo único que puedo ofrecer es mi propia sangre indigna. Si basta. Sí. Sí, por supuesto. Acércate. Ahora. Toma mi sangre. Vale. Ya tenemos un bote de sangre más. Por si las moscas. A ver qué nos dice este. Oh, la cazadora. Gracias. Oye. A esa mujer santa a la que le hablaste de este lugar, ¿recuerdas? Pues no da mucha conversación que se diga, pero bueno, la verdad prefiero verla viva. Vale, una más. Vamos a ir a salvar a los dos que quedan. Ahora los enemigos están súper chetados, así que cuidadito. Cuidadito ahora. Es de noche ya. No hay enemigos. ¿The fuck? No hay enemigos. Es verdad que ahora están durmiendo. Míralo. Hasta que no avance, los gigantes están durmiendo.
Cierto, cierto, ni me acordaba. Estos ahora están chetaillos. No, no, cuidado. Joder. Cuidado con la linterna, cuidado con la linterna. Que la linterna ahora telita. Vale, vamos a salvar a estos dos y no, y dejamos ya el streaming por aquí, que ya llevamos un buen rato. ¿Te vas? Hasta luego. Hola. A ver, voy a salvar primero a este. Ya me he hartado de ti. Venga, vete de una vez, ¿quieres? No. Ya me ¿en serio? He hartado de ti. Venga, vete de una vez, ¿quieres? No me deja. Ah, es verdad, primero tengo que salvar a la prostituta. Y luego el tío... Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Eres una cazadora, ¿verdad, cariño? No conocerás un lugar seguro. La noche es larga. Y me queda poco... Que vienen, que vienen. Por favor. Oh, gracias, cielo. Puede que nos veamos allí. Nos veremos. ¿Se han dado la vuelta? Vale, vale. Y ahora, al haber... Le he dicho esto a la mujer. ¿Qué es esta tontería con la que andas? Dicen que le contaste a esa moza lo del refugio. Pues muy tonta tiene que ser para confiar en una extranjera. ¿Por qué? La gente como ella se dedica a maquinar para robarte dinero. Venga. Muy bien. ¿Qué mentiras arteras nos trae hoy? Hostia, que viene. ¿Crees que soy pre? Vale. Sí, lo diré, Stark. Que viene, que viene. Que no me mate, me voy, me voy. ¡No! No me apetece morir. Quita. Que no, que no, que no. Que os den por culo. Que viene. Que viene. ¿Te pones tonto? ¿Te pones tonto? Pues toma. ¡Hala! ¡Gilipollas! Hasta luego. Ahora sí que me voy. Bueno, la próxima vez que vayamos a la catedral, pues estarán... Estarán la mujer y el hombre. Y creo que ya no podemos salvar a nadie más. Al menos hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, no podemos enviar a nadie más a la catedral. Porque la hija de padre Gascoigne creo que muere antes de llegar, así que... No están aún, ¿verdad? No. Vale, pues vamos a ir. Vamos a volver para que nos guarde el punto de control. Y ya dejamos el streaming. Hala, ya están aquí. Ah, eres tú, la extranjera estafadora. ¿De verdad pensaste que iba a funcionar? No puedes engañarme. Ahora, lárgate. Ya me has oído. Vete, no puedo soportar el hedor de tus mentiras. Todo lo contrario, estás donde quería, chavalote. Ah, hola, cariño. No mentías. Este es un lugar seguro. Gracias, estoy en deuda contigo. Me gustaría mostrar mi agradecimiento, pero no sé qué ofrecerte. Solo puedo darte mi sangre. Pero, ¿querrías la sangre de una puta? ¿Por qué no? Ah, que no puedo tener... Ah, tú. Lo siento, salvo... No puedo. No puedo, solo puedo llevar uno a la vez. Joder. Ya iré a guardarlo para pillarlo también. Ah,
Vivita y coleando, nada más y nada menos. Otra persona de las que mandaste ha llegado sana y salva. Este lugar es un refugio para muchos. Gracias a ti. Estoy... encantado. En serio. Hasta me has alegrado el día. Supongo que ya no quedará nadie ahí fuera que merezca la pena salvar. Pero has hecho lo que has podido. Son tantos los que te deben mucho. Sí. Eres increíble. En serio. No porque seas una cazadora, sino porque eres tú. Esto me hace pensar... cuando amanezca, quizás pueda... ya sabes... volver a empezar. Hace que soportar esto sea más fácil. ¿Entiendes? Me has hecho la vida más fácil. Gracias. De nada. Si quieres, cazadora, supongo que cuando pase la noche de la cacería, quizás podríamos ser amigos. Mira, sé que no soy muy digno, pero bueno, tenía que preguntarlo, ¿sabes? Me he pasado. Sí, quizás. Pero, bueno, piénsatelo. Si no te importa, claro está. A ver, estás un poco loco, pero igual sí. Cuando pase la noche, piénsatelo. Está, sí, sí. O sea, este tío está un poco colgado, pero bueno. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí. Llevamos... ¿cuánto llevamos? Llevo 2 horas y 40. Yo creo que ya está bien. Así que nada, gente, pues... espero que hayáis disfrutado del streaming. Otros dos bosses que nos hemos quitado de encima en este streaming. En el siguiente, pues no sé. Mañana no creo que haya streaming, lo dudo bastante. Porque me voy al salón del manga. Así que, pues no sé, el domingo si puedo y me apetece, pues haré otro y continuaremos. Así que eso, nada más. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a los que habéis estado en el directo, de verdad. Muchísimas gracias. 10 likes que nos llevamos en el streaming, no está nada mal. Y si lo estás viendo en resubido y has llegado hasta aquí y te has tragado las casi 3 horas de streaming, pues también te lo agradezco muchísimo. No olvidéis dejar el like por abajo, de verdad que os agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente, gente. Un saludo, adiós.